Sí, primeramente. César. César, explica, ¿en qué hora hiciste ese hombre? Oye, mira, una persona que... Evin está peleando con las hermanas mías. En pleito de mujeres, hombre, no se puede meter, mira. Hombre, no se puede meter. Él vino con una pistola. Él vino y dice, no, que la mujer mía es fiscal. La mujer mía es fiscal. Oye, yo le digo a Sonia Espejo, que es la procuradora fiscal de todos los fiscales, que investigue la fiscal menores, que Miguel Ángel lo que tiene un punto de droga en la guarida. Eso es lo que ella tiene que investigar. No darle una pistola a Miguel Ángel para que venga a matarme. ¿Oíste? Y si en verdad Miguel Ángel se siente siendo hombre, que me invite a los machetazos, que yo peleo con él a los machetazos. ¿Desde cuándo viene el problema? ¿Eh? ¿Eh? Ayer. Desde ayer. Oye. De mujeres. Ayer. Deja de estar mentando fiscalía. Oye. No la menciones. Oye, mira la piedra. Yo no sé, pues, pelearon con tu hermana mía. Pero tú no sabes por qué. Yo no sé. Y él vino a pelear como hombre. Y yo le dije, no, oye, tú no puedes meterte en pleito de mujeres. Siempre te de hombre, vamos a resolver y tú. Y él vino con una pistola. Dice que ahí está pegado con la fiscal de él, que la mujer es fiscal. Si él cae preso, la mujer lo suelta. ¿Eh? ¿Qué estamos haciendo la justicia? Aquí no estamos trabajando. Entonces, ¿qué pasó hoy, el día de hoy? ¿Eh? ¿Qué fue lo que pasó hoy? Que vino con una pistola a matarme. Yo tengo testigos, los vecinos vieron cuando vino a sacarme la pistola. ¿Oíste? Porque ella jaló la pistola. ¿Tú? Que me la jaló. Y yo me entré para adentro para que no me diera un tiro. Yo le dije, oye, busca tu machete. Yo lo que puedo con un machete, yo no tengo pistola. Si en verdad tú te sientes hombre, invítame con un machete que nos vamos a los machetazos. ¿A qué hora pasó eso? Casi ahora mismo, cuando te llamaron. ¿Cómo le llamas a esta calle aquí? ¿Eh? ¿Cómo le llamas a esta calle? Esto es Barcelona Antonio. Es Barcelona Antonio. ¿Qué llamado tú le das a la fiscal en el caso tuyo ya que no viste? A la fiscal, a Sonia Espejo, que investigue a la mujer de él. Porque Sonia Espejo es una mujer seria. Oíste. Sonia Espejo es una mujer seria. Para mí, una mujer seria. Oíste. Que si no hubiera sido Sonia Espejo, si no hubiera sido por Sonia Espejo, hoy hubiera estado mao, perdido de droga. ¿Tú oye? Y ella tiene a Miguel Ángel vendiendo de la guarida ahí. Creo que esa que te tiene que meter, la fiscal. Atento a mí, Francisco Alberto González Morén. Yo le digo que nos vamos a meter a la fiscal y ella. Oíste, que ella es lo que tiene que meterse el marido de ella, que está vendiendo droga en la guarida. Y le dio esa pistola y me la enseñó así. ¡Ya, venga, ya! Oye, apágala.